Why does it hurt so bad? So bad. To lose something I never had. Never had. Are you a memory? Lucid dream? Will you come back? Disculpen mi cara toda cansada, pero pues no me he arreglado. Todavía no son horas de arreglarnos. Y pues ahorita todavía me quedan 40 minutos antes de entrar a mi clase, así que yo creo que voy a aprovechar un ratito a seguir con el curso que ando haciendo, tomar algunos apuntes para que al rato esté un poquito más libre. Y pues nada, así que vamos a hacerlo. Gracias a Skillshare por patrocinar este video. Ya hace unas semanas les había platicado sobre esta comunidad de aprendizaje en línea. La verdad yo sigo bien picada con todas sus clases. Se encuentran un buen de clases de temas que a nosotros nos gustan, muy creativos como fotografía, dibujo, lettering y muchas cosas más. Ya les había contado también que había estado tomando clases de bullet journal por aquí y decidí retomarlas. Amanda Rachley es a quien le estoy siguiendo ahorita junto con su clase de diario de arte para el cuidado personal, que prácticamente es bullet journal. Se las recomiendo muchísimo si quieren ver un poco más de este tema, me agradó bastante y además me inspiró para seguir creando contenido y creando lo que a mí me gusta hacer. Así que si ustedes también quieren tomar clases en Skillshare, pueden entrar al link que les dejaré en la descripción y si les gusta y quieren continuar con la suscripción, solamente son $10 al mes. Dice, felicidades, has terminado todas las lecciones. Oigan, ya terminé mi curso del día de hoy, la verdad es que me agradan bastante. Oigan, pues les cuento que al final ya no tuve clases, o sea, sí nos conectamos y estuvimos esperando, pero el profe nos avisó que está teniendo unos problemas y que nos va a posponer la clase. Entonces son 3 horas de esa clase, no sé si en algún momento se llega a conectar, pero mientras voy a adelantar otras tareas, otros deberes y todo lo que tengo que hacer. Y bueno, ya que andamos por aquí, les quiero mostrar que realmente, como les dije al principio cuando me cambié esta libreta, casi no he estado usando mi libreta, o sea, casi no tengo apuntes porque este semestre fue muy práctico, a pesar de que fue en línea, tenía muchas cosas, tenía cosas de fotografía y así. Entonces les voy a dar un rápido tour por mis apuntes, vean, esos creo que no se los había mostrado. De ahí vamos por el de acá, que de fotos solamente llevo estos apuntes porque realmente todo ha sido súper, súper práctico. De ahí, de introducción a la comunicación, igual, chéquense. De liderazgo sí tengo un poquito más, pero hasta ahí. Ahora, esta ni se diga, de estos nos la hemos pasado escribiendo a computadora y puesto casi no he hecho apuntes. Esta es de la materia que les dije que casi no iba a hacer apuntes, pues igual sí llevo unos poquitos. Pero bueno, ya voy como, ya vamos por la mitad del semestre. Mi bullet journal ya está igual a nada de morir. La verdad es que no sé, el próximo video es el bullet journal de noviembre. Como ustedes ya saben, es final del mes. Y no sé qué voy a hacer porque ya me quedan bien poquitas hojas. Me quedan como 4 hojas, entonces no sé si me voy a terminar esas 4 hojas ahorita en octubre. Yo creo que estas que me quedan me las termino en octubre. Y ya el próximo video abrimos nuevo journal porque ya nos acabamos este. Miren qué bonito entra la luz a esta hora del día. Y es que les quiero contar que ahorita en mi clase de pintura, vean,
¿Se acuerdan que hace unos vlogs cuando comenzó la semana les dije que iba a pintar? Hasta fuimos a comprar el bastidor y todo. Pues miren, este es el avance porque ya casi termina. Bueno, no, todavía no termina el semestre, falta como un mes. Pero pues ya estoy a punto de terminarlo. Solamente me falta ponerle unos detalles blancos a las plumas y listo. Se me había olvidado decir que ya estamos en la clase de pintura. Y ahorita solamente voy a hacer los últimos destellos. La verdad es que sí me hubiera gustado tener esta clase presencial, porque la universidad se toma esta clase en un área libre, en área exterior. Entonces está súper padre inspirarte así de que los pajaritos y así. Pero pues no importa, hay que hacer todo con ánimos. Y pues ahorita ya estoy a punto de acabar este. They call me Mr. Tibbs. Felicidades, oficialmente hemos terminado nuestro domingo. Voy a dejar unas cosas a la lavandería de Super Rapidín, así que nos vemos después de comer. Adivinen quién dijo que iba a tener una tarde productiva y en lugar de eso se quedó dormida con su mamá en la cama viendo una película. Yo. Hola, profe, buenas tardes. Perdón por apenas entrar. Carla Canseco. A Carla, como no, aquí está usted también perfectísimo. Gracias. Bien, tenemos a... Presente, profe. Ahí está Daniela, bien. Está bien descansar de vez en cuando, tampoco es como que, ay, siempre tengo que estar productiva. Para esta hora del día está un punto en que la luz, o sea, sí hay luz, sí está entrando luz, pero ya se ve medio oscuro esta parte, entonces vamos a prender ya las luces LED para que se vea chida la clase. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. Must be something that feeds her. You found the beauty goes much deeper. Once you get to meet her, you see her walking down the boulevard. She got the posture of a superstar. She looks so fly in those Gucci slides. Yeah, yeah, I wonder where she hides under her disguise. Yeah, 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 yeah. La profe, gracias. Bye. Qué mensa, estaba hablando y con el audio apagado. Bye, profe. Los demás, adiós, gracias. Let me paint a picture. I see they don't understand. Feeling like Picasso. She brushing against my hands. See you from a... Neta, no se imaginan la satisfacción al final del día de esto. Oiga, pues eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Pues ahorita ya me voy a poner a editar este video. Voy a aprovechar el tiempo, quizás me ponga a hacer un poquito de bullet journal, pero como tal ya no se los voy a bloguear. Solamente les voy a poner unos clips para que se inspiren un poquito. Y pues nada, muchísimas gracias por apoyarme en todos mis videos y nos vemos en el próximo video. Y recuerden tomar agüita. Bye.